Una maleta para tres personas. Las hermanas Wasowska solo llevan lo indispensable para ir a Częstochowa. Las esperan 10 largas jornadas de caminata y rezo. Cada una de ellas parte con una intención propia. El año que viene tengo el bachillerato y una creencia dice que es un buen augurio hacer esta peregrinación antes, o por lo menos visitar Częstochowa para que la Santa Virgen nos ayude a aprobar el examen. La mañana siguiente, con cerca de 5.000 peregrinos de la diócesis de Varsovia, se marchan las tres hermanas para recorrer 250 kilómetros en plena campiña polaca. Algunos peregrinos del norte del país andan hasta 600 kilómetros para llegar a Częstochowa. El esfuerzo es intenso para todos. Tenemos ampollas en los pies, quemaduras, pero en cuanto empezamos a cantar, nos olvidamos de todo. Cantamos, bailamos, saltamos, ya no pensamos en el dolor. Al final de cada día es la misma rutina. Encontrar la maleta entre otras miles, abrir la tienda y lavarse con los medios de a bordo. Curarse las ampollas y otras heridas y, si queda tiempo, comer un bocadillo. Los anfitriones suelen ser granjeros que ponen su terreno a disposición de los peregrinos. Sé lo que es ser peregrino y lo difícil que resulta. Yo ya no hago peregrinaciones porque tengo impedimentos, pero por lo menos trato de ayudarles como puedo. La víspera de la Asunción, las hermanas Wasowska alcanzan finalmente Jasnagora, en Częstochowa. Es en ese monasterio de los padres paulinos que descansa el famoso icono de la Virgen Negra, a quien se atribuyen muchos milagros. Emilia, la menor de las hermanas, completó su séptima peregrinación con tan solo 16 años. Cuando uno peregrina por primera vez, pasan dos cosas. O se vuelve a hacer todos los años, o nunca. A mí me encantó, así que siempre vuelvo. A la salida del monasterio, las emociones afloran y dan lugar a algunas lágrimas. Decenas de miles de fieles que acudieron se reúnen para rezar hasta la fiesta de la Asunción. Una oportunidad también para sacarse una foto de recuerdo antes de, quizá, regresar al año siguiente.